Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar un ciclo de vídeos para intentar explicar y acercar a los que estéis interesados al mundo de la espectroscopía. Espectroscopía, en este caso, con espectroscopio de rendija. Vamos a utilizar un espectroscopio que construimos al amparo del grupo que generamos en el grupo de espectroscopía de la Agrupación Astronómica de Madrid. Este es un low spec. La luz no me está ayudando mucho. Como veis, se instala en la boca del telescopio y tiene dos cámaras, la cámara principal, que es la que va a recoger el espectro, y una cámara secundaria, que es la que va a hacer de autoguiado. Es un autoguiado fuera de eje. Y luego el espectroscopio, que por dentro, luego explicaremos cómo está construido. Os voy a presentar un poco el equipo que yo tengo aquí en Madrid para trabajar. Entonces, en este caso lo tengo todo montado sobre un C8, que es el tubo que va a recoger la luz para capturar los espectros. Como veis, tiene un parasol autobricolajero. Aquí es muy necesario porque por las noches las farolas que tengo a mi alrededor me van a complicar todas las tomas que yo puedo hacer. Aquí la contaminación lumínica es muy alta, entonces el parasol me ayuda a que no haya reflejos. Entonces, además del espectroscopio y del tubo principal, tengo dos tubos, un tubo de guiado, que aunque el guiado se hace con el propio espectroscopio, porque tiene, como os he dicho, una cámara de autoguiado, a la hora de ubicar las estrellas que queremos recoger su luz a través de la rendija, se complica mucho, entonces necesitamos un tubo de soporte. En mi caso tengo dos. Tengo un 80ED que lo utilizo para fotometría y también para ubicar las estrellas, puesto que tiene más campo y me lo sitúa bien. Los dos tubos pequeños están alineados perfectamente con el tubo principal, a escasos segundos de arco entre uno y otro, de forma que cuando yo ubico las estrellas con cualquiera de los dos tubos, el de guiado o el de fotometría, me encaja, sé que voy a estar viendo esa estrella en el campo de visión que me da la cámara de guiado del espectroscopio. Esa cámara de guiado es muy importante porque además de ver una estrella, que es con la que voy a hacer guiado, voy a ver la rendija, la proyección, la sombra de la rendija en la imagen, y voy a ubicar esa estrella justo en la línea que genera la rendija para asegurarme que va a pasar la luz de la estrella objetivo a través de la rendija para que se produzca la magia y aparezca el espectro sobre el sensor de la cámara principal. Entonces, os decía, aquí tengo un C8 con el espectroscopio y arriba pues una solución lunática de toda la vida, un 230x60 con una cámara QHI5L2, que es una de las típicas. Y arriba, para fotometría, tengo un tubo 80ED de fluorita con un aplanador, con una rueda de filtros, con los filtros de fotometría, y la cámara es una ASI 1600. En el caso del espectroscopio, la cámara es la ASI 183 y la verdad es que ambas van muy bien. Bueno, pues esto es más o menos el equipo. La luz, insisto, que me está haciendo unos contraluces fuertes, y no sé si se va a ver bien el equipo, pero yo creo que sí. Bueno, otro punto importante del equipo, y lo veremos más adelante cuando hagamos procesado de imágenes para la obtención de un espectro con calidad,
es el que en las imágenes que nosotros tomemos luego las vamos a tener que calibrar. Cuando veamos las bandas de absorción o de emisión, tenemos que saber en qué frecuencia se están produciendo. Y para eso tenemos que tomar lo que llamamos imágenes de calibración. Además de las de toda la vida, de los dark y los flat y las vías, para calibrar las imágenes, en espectroscopía tenemos que tener imágenes de referencia para poder mejorar la imagen y saber en qué punto de nuestro sensor está cada una de las frecuencias que vamos a buscar. Para eso tomaremos dos tipos de imágenes. Imágenes de continuo, que para eso necesitamos una lámpara halógena, para que el espectro que genera sea un espectro continuo, sin barras de absorción ni de emisión. Yo este es el invento que me he hecho. Como veis, es una lamparita que ahora está protegida con un tubito de medicación, pero que ahí debajo vemos la lámpara halógena, una lámpara halógena en este caso de 5 vatios a 12 voltios, que genera un espectro continuo a 2900 grados Kelvin de color. Ese sería el color. Ese espectro que genera es un espectro continuo, pero como veremos más adelante en el procesado, es un espectro que tiene una serie de ondulaciones que no son naturales, pero no es por la luz, sino porque el sensor de la cámara, blanco y negro, tiene unas fluctuaciones cuánticas que generan esas oscilaciones. Entonces, la luz que nosotros vamos a recoger aquí nos va a permitir después corregirlas. Otro tipo de lámpara que nosotros vamos a usar es la que nos va a permitir, voy a ver si se ve. Como veis, aquí he hecho una tapa de Forespan que me permite tapar el tubo mientras tengo el parasol, pero que a su vez, como veis, tiene un cable. Voy a sacarla. Tiene unas lámparas, en este caso tres, que coinciden con la zona abierta del tubo, sin la obstrucción. Y estas lámparas son lámparas de cebador de fluorescente, de arrancador de fluorescente, de la marca Relco. Son lámparas muy especiales porque producen una luz con líneas de emisión muy claras de neón, argón y algún elemento más. Como además está súper estudiado, sabemos exactamente en qué frecuencia emiten y yo voy a poder calibrar en los espectros que tomemos de las estrellas en el cielo con arreglo a estas posiciones de frecuencias en el píxel del sensor. Veremos que nosotros ubicaremos el espectro en la horizontal del sensor, de manera que sepamos en qué número de píxeles está la frecuencia que vamos a buscar. Como os decía, esto es, en este caso son lámparas que están con unas resistencias, lo podremos ver en otro momento, que me permiten encenderlas a 220. En este caso, con la resistencia, se pueden conectar a 220. Vamos a encenderlo para que lo veáis. Veis, ahí es una luz muy tenue, muy tenue. Lo que va a exigir es un tiempo de exposición largo. Veis cómo oscila. Entonces aquí voy a necesitar tiempos de exposición de 120, 180 segundos para captar bien las líneas. Sin embargo, la de 12 voltios, como veis, tiene un brillo suficientemente intenso como para en 4 o 5 segundos poder hacer unas tomas buenas. Además tengo, a ver si enfoca, ahí. Además tengo la opción de hacer las tomas con el protector, que también hace de disipador, y entonces eso me permite hacer tomas de más segundos para conseguir una reducción del ruido. Entonces, como veis, en este caso tiene la lámpara con su difusor casero, pero ahí está,
un difusor de metacrilato esmerilado. Y luego, como veis, tiene una vara que me permite llevar la luz a cualquier punto de la boca del telescopio. Esté donde esté, yo puedo acercar la lámpara a la boca del telescopio y tomar. ¿Por qué hacer esto? Porque estos tubos con tanto aparataje, cuando se mueve, pues genera una serie de flexiones. Y eso puede hacer que las líneas de emisión no coincidan exactamente en una posición o en otra del telescopio. Entonces, lo adecuado es tomar las imágenes de calibración en la posición donde he hecho o voy a hacer las fotografías de las estrellas, de los espectros de la estrella. De esa manera yo ubico la lámpara de halógena, la ubico en la boca del telescopio en la posición exacta. Y este otro, lo que hago es que voy a colocar la tapa, la coloco en su sitio y voy a mover el telescopio. ¿Ves? Ya está puesta y ahí ya voy a mover el telescopio a la posición donde va a hacer el espectro, hago las tomas y retiro la tapa. De esa forma, si hay alguna pequeña flexión o grande, estas lámparas me van a permitir tomar unas tomas de calibración adecuadas. Bien, voy a intentar explicar ahora con una pequeña presentación cómo trabajo para la toma de esos espectros. Nos vemos.